Bueno, lo vengo pensando hace rato y cuando vos me diste la idea, digo, bueno, creo que se me cerró todo. Comprar algo lindo, algo nuevo, algo que por ahí no lo han visto nunca en series, quizás lo han visto en otros medios a nivel nacional, pero acá lo vamos a cambiar, lo vamos a poner un poco más al ritmo, digamos, de mis ideas, un poco más también de darle un poco más de entretenimiento, que la gente se enganche y bueno, y darle oportunidad también a mucha gente que por ahí quiere estar en la tele. En lo que es también en música, entrevista y bueno, un montón de cosas más que vamos a hacer. Bueno, un programa magazine, como se lo llama, Exacto. que va a ir grabado, en realidad, que se va a filmar ¿dónde? Lo vamos a hacer en Gragatoa, Sí. en la disco tropical del amigo Darío Virado, que bueno, no ha salido el lugar, así que me parece que es un lindo lugar donde estamos bien ambientados. Va a ser algo medio nuevo. Le vamos a contar más o menos, porque si le contamos todo, nos van a mirar nada más. Claro, no, por supuesto. Bueno, el tema es que pueden participar de la Sí. grabación aquellos que estén interesados y van a tener que retirar la entrada la semana que viene, La semana sería, próxima. ¿eh? Así que sí, vamos a hacer una entradita como para que puedan ir, total, sin costo, pero con la posibilidad de ver el programa en vivo, la grabación, mejor dicho, Sí. y aparte de poder participar con algunos sorteos y premios que vamos a tener interesantes. Bueno, de eso se trata. Bueno, ¿por qué sos tan popular, Cachín? La verdad que no sé. ¡Qué humilde! Porque la verdad es que, bueno, todo el mundo te conoce. Hemos ido a Ambrosetti, a las fiestas patronales y todo el mundo te saludaba. Te conocen La todos. verdad que sí. Y bueno, creo que debe ser el trabajo y el tiempo que llevo haciendo tantas cosas y metiéndome en redes sociales, en varias cosas así, como que la gente eso se fue también conociéndome. Y a través también del deporte, con las canchas, porque cada partido que hay, viste que voy a los partidos de fútbol, la hinchada que sea me conocen. Así que Claro. eso también me pone contento. Y bueno, las redes sociales mueven mucho. Creo que soy bastante en eso de estar continuamente, en lo que es la información también. Y Claro. bueno, tratar de estar en donde la gente quiere estar y por ahí no puede, en imágenes, videos. Y bueno, eso creo que también me ha hecho un poco de Claro. fama. Bueno, y cuando llegaste a Ceres, ¿cómo fue la idea de hacer radio temprano en la mañana? ¿Cómo se te ocurrió? Sí, la realidad es que no quería hacer nada porque venía del fallecimiento de mi señora, te digo la verdad, no, venía destruido. Pero bueno, mi hijo me hicieron levantar el ánimo y mi hijo me dice, ¿por qué no volver a la radio? Así estás un poco entretenido. Y bueno, la verdad que sí, me digo, ¿cómo no? ¿Puedo volver a la radio nuevamente? Había comenzado en los años 89 con Piri y Tabela allá en la 100 y bueno, han pasado muchos años que no hacía radio y bueno, empecé a hacer currículum. También, bueno, quiero agradecer también a Oscar Peligro Crespín, que fue uno de los que me estuvo impulsando ahí, y Gustavito Quintero, que me dieron la posibilidad también. Y bueno, volví con él ahí en Radio Popular, y bien tempranito, y él Sí. me dijo, mirá que bien temprano vas a tener mucha audiencia, y tenía razón, había mucha gente temprano, y la verdad que eso me gustó, porque de ir a trabajar y que no sientas el apoyo de nadie, bueno, no es lo mismo. Pero los mensajitos en la calle, la gente, bueno, y más el día hoy también, realmente eso me entusiasmó para hacer radio y bueno, estoy acá. Y ahora, bueno, con este paso que vamos a dar a la tele en Canal 20, que bueno, que se ve muchísimo, que la gente lo puede instalar de forma gratuita y bueno, esa es la idea, ¿no? De que pueda llevar un poco de alegría también a los hogares. Vos sabés que muchísima gente me está preguntando por el tema de la antenita, cómo hago para verte, cómo veo Canal 20. Bueno, yo le estoy indicando, le paso el chivo también para que ustedes puedan instalarlo. Y la verdad que mucha gente, de toda la región, te digo, de distintas localidades, de Bajada de Montefiore, Esteban Rann, Logroño, de Atostado, de Suárez, de Mortero, bueno, tengo mi familia también allá en Morteros. Y la verdad es que bueno, se va haciendo conocido esto del programa y todo el mundo quiere verlo. A ver qué, Claro, ¿de qué se claro. trata? ¿Lo vas a subir a internet? Sí. Bueno. Internet, WhatsApp, todo. Así que van a poder tener la posibilidad de verlo. Bueno, así que se va a grabar el martes 1 de noviembre. El 1 de noviembre y bueno, va a salir el jueves. Si Dios quiere, vamos a estar ahí con toda la buena onda. Voy a tener secretaria, sorpresa, que no le vamos a decir nada. Sí. Pero bueno, va a haber bailarines, va a haber invitados, donde vamos a hacer entrevistas, va a haber música, Claro. también con grupo, con cantante. Y eso también le quiero decir a todos los que son cantantes, tienen grupos y quieren hacerse conocidos. Bueno, llegó la oportunidad, llegó el momento de estar en la tele y bueno, le damos la oportunidad para que puedan hacerse conocer también. Claro. Además de adelantar lo que va a tener el próximo fin de semana Krakatoa, ¿no? Exacto, vamos a tener siempre al momento
todos los shows que nos trae Darío Guirado, con su volcán tropical, como él le dice, siempre con artistas que son de distintas partes del país. Y bueno, tengo entendido que Darío en noviembre y diciembre va a traer muchos cantantes que son también a nivel nacional muy conocidos.